está lo que solía ser la entrada a las micheladas del negro. Así fueron desmanteladas las chelerías ubicadas en el eje 1 Norte la madrugada del 9 de febrero. ¿Y qué opinas de que ahorita que ya vienen de shopping, mi mai, que no tengas una micheladita en la mano porque ya no venden en Tepis? Ay, no, sí se antoja una micheladita. ¿Siempre, no, güey? Sí, sí, siempre. Pues digamos la búsqueda, pero todo pinta mal, güey. ¡Qué hola, esa bandita! ¡Qué tranza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México, en el mero Barrio Bravo. Y luego llegando aquí, pues hay unas noticias que no son tan agradables para nosotros. Se dice, se rumora por todos lados que han quitado todos los puestos de micheladas que estaban aquí en Tepito. Y sabemos que este lugar es lugar de fiesta. La gran mayoría lo estaba usando, hasta la banda fresona, para venir aquí a comprar sus licuachelas, sus pitochelas, sus kitichelas, de todo tipo de chelas vendían aquí. Y en las noticias está apareciendo últimamente que todos estos negocios han sido cerrados, que los han quitado. Vamos a ver qué tan cierto es. Así que bandita, acompáñenme y descubramos juntos si es cierto que quitaron las micheladas de Tepito o si es puro pájaro nalgón y todavía siguen vendiendo, mi mai. Y si siguen vendiendo, una vez aprovechamos y nos echamos unita, ¿no? Pero unita, mis santos, nada más, porque luego eres bien atascado. Vamos y venimos. Aquí en esta zona que es saliendo del metro, mis santos, ya luego se sentía la vibra de puesto de micheladas, ¿no? Ese olorcito como que en unas 3-4 horas iba a haber putazos. Ese olorcito ya se sentía, güey. El ritmo, los gritos de la banda, risas, música. Y ahorita ya todo está en silencio, güey. Al parecer, pues al menos por esta zona, se han quitado algunos de los puestos de micheladas. Aquí es uno que incluso lo grabamos. Vamos a ver si todavía siguen o no, mis santos. Pero al parecer, nariz de bola, güey. Nada. Mis santitos, pues efectivamente, güey, estamos aquí en lo que hasta hace unos días eran las micheladas Ari, güey. Se puede ver aquí en las mesas. Ya recogieron todo, güey, ya no hay nada de lo que había. Toda la fiesta que había, sí tocó venir aquí, ¿no, mis santos? Era una chulada, güey. Aquí había hasta grupo musical, güey. Aquí una vez estaba pensando en aventarme un show de stand-up en esas micheladas. La neta, todo muy tranquilo aquí, güey. En esta zona siempre estaba todo bien relax, güey. Había incluso familias. Y pues tenías en corto el metro, así que no estaba nada chacalón, la neta, güey. Estaba bastante tranquilón. Y, güey, ahorita ya no hay nada de eso, güey. No hay nada de eso, mi mai. Medias vacías y están modificando. Para lo que me parece, en un futuro será una taquería ya, güey. Ya no van a ser micheladas, aquí van a ser una taquería. Y vamos a preguntarle a ver quién de los trabajadores de aquí está para que nos diga qué pasó con el puesto, ¿no? O qué va a haber, o cómo, pues que nos dé la información que necesitamos de por qué quitaron estas micheladas de Tepito. ¿Qué pasó, mi mai? Van a haber micheladas. ¿Tú tienes información o qué, mi mai? Van a haber micheladas. ¿Aquí va a haber micheladas? Ah, cabrón. Domingos. ¿Qué vienes de despintar una casa o qué, mi mai? Aquí, ¿qué va a haber, güey? Micheladas. ¿Y ese qué dice, chupetón, qué, mi mai? ¿Vienes a hacer el amor el o qué? Hotel. Perro, ¿eh? Te dejaron las marcas del 14 de febrero aquí, mi carnalito, ¿eh? Mira. Ah, no, te fue bien, mi mai, ¿eh? Bandita, aquí estamos con mi carnalazo, el buen Aldair. ¿Verdad? Canijo, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué ya nos quitaron la diversión, güey? ¿Qué ya pasó? Ya ves, hermano. ¿Qué pasó, mi mai? El gobierno nos quiso ya dejar. El gobierno, el famosísimo gobierno, mi mai. El gobierno nos dijo. ¿Qué dijo, güey? Nos dejó, ya no había chance. Un día de la semana por aquí había un compita que estaba medio activado, que nos dijo que iba a haber sábados y domingos. ¿Es cierto eso? Ya no va a haber ni un ahorita día de la no, semana. Hermano, ahorita no, pero vamos a estar ubicados aquí a dos calles. Ah, huevo. Entre Obreros y Manuel Doblado. Ah, chingón. Aquí va a aparecer la dirección exacta para que caiga la bandita, güey. Enfrente del balneario. Y va a seguir siendo las micheladas. Exacto, Ari, güey. El mismo tamaño, mismo concepto, igual, todo. Lo mismo. Más de 100 todo. Micheladas distintas, todo. Vamos, wey, mejor que nunca. Vamos a huevo, mejor, carnal. Vamos mejorados. Qué chido, güey. ¿Y cuánto tiene de esto de que ya los quitaron, güey? Tres semanas ya. Ya un buen vamos rato, para ¿no? el mes, de hecho. No, güey, sí, ¿qué? Ya. ¿Cómo sientes la vibra ahorita que ya está más solo en silencio? Me siente bien culero, güey. Ya estabas acostumbrado, feo, a desmadre, ¿no? Sí, ya. ¿Y ahora en este espacio qué se va a hacer, carnal? No, ahorita vamos a vender tacos. ¿Tú vas a estar aquí también, o te vas a mover a las micheladas? En las dos, voy a estar en las dos. Qué bien, güey. Sí, pero vamos a estar tacos y desde el viernes ya empieza. Ah, cabrón, el viernes es la inauguración. Entonces, cuando salga este video, mañana, al otro día de que salga este video, si quieren venir aquí a los tacos para que prueben los nuevos guisos que va a tener aquí lo que eran las micheladas Aris. Y pues son de la zona, principalmente apoyar, ¿no? Porque sí les dieron toda la madre que ahorita muchísimo, ya quitaron todo esto, güey. ¿Cuánta gente andaba trabajando aquí con ustedes, mi mai? Como más de 27, güey. ¿27? Y ahorita ya... Somos poquitos, 5 máximo. Sí, le pasan a ver en la madre un chingo de raza, ¿no? Trabajo y todo. Mis santitos, pues ya se nos informó y recibimos la primera bofetada de que ya no hay micheladas aquí en Tepis, mi mai. ¿Se siente solo, no, mis santos? Un ambiente acá solo, triste, güey. Yo cuando me imaginé ir por las calles de Tepito tomando una botella de agua, güey. Nunca en la vida, y mira, hoy nos tocó. Pues vamos a seguir investigando los otros puestos que conocíamos, a ver qué pasó con esto de las micheladas. Al parecer es cierto, ¿eh? Ni una michelada en Tepis. Apenas me enteré por mi esposa que me comenta, según yo, Tepito acaba de cambiar de nombre o algo así,
Y es una forma... Que ya lo hicieron como barrio mágico. Algo así. No sé cómo sale la idea, pero la cuestión es de que ella me comenta que es una forma en la que hacen que los gringos empiecen a comprar, es que ya era lo rentar pasando. Y cosas de ese tipo. Y lo que quieren es eso, quitarle como la mala vibra que se le tiene a Tepito. Pero Tepito no se va a dejar, güey. Sí, güey, es que es un lugar que ya desde hace décadas ha sido así, güey. Y es imposible que lo mueva, ¿no, mi carnal? Así la neta, güey. La verdad es que sí. Y luego menos por los gringos, que queden bien con los de aquí, mi madre. Pues más bien es eso, pero los de aquí pues, somos felices con esos puestos de micheladas, para que quedas bien con al contrario, culados, ¿no? Pues es a lo que vienes a Tepito, sí, a comprar la fayuca, a comprar el descuento, a comprar lo que sea. Que tu dices, ah, mira, me voy chingando una micheladita en lo que compro acá, mi tanguita, mis tenis. Y nos pasa la fregada, por ejemplo, a nosotros. A ustedes que trabajan aquí. Que te digo, es paquetería y pues baja el costo, porque que me diga, baja el envío, por lo mismo de que pues... Ya no salen tantas cosas. Pues ya no viene la gente. Incluso mucha gente... Ha dejado de venir también por la misma situación, wey, pues de sí, que muchos puestos han quitado. La neta, si no, güey, están cagándola, güey, al querer acá fresar esta zona que pues, es de la raza, güey, que es del pueblo, güey. Y que pues, a nosotros nos gusta tanto, ¿no, güey? Y esa mamada de Pueblo Mágico, pues, su magia no nos gustó de desaparecer las pues micheladas, ¿verdad? Que vuelva la magia, ¿no? Te la magia antaña, ¿no? Sí. Ahorita vamos pasando y vemos que ya no hay negocios de micheladas, güey, ¿no sabes qué pedo, güey? Ah, no, pues ahorita los quitaron por un tiempo. ¿Por qué, güey? ¿No sabes? No, la neta no sabré decirte, pero lo que sí es que se encuentran entre las calles ahora. Ah, no mames. Ah, se encuentran entre las calles. O sea, nada se movieron, güey. Nada más los movieron ahorita por un tiempo, yo creo. Ah, huevo, güey. Pues vamos a seguir la investigación porque estamos viendo que ya sobre todo Eje 1 ya no hay ni un puesto, güey. No, ya ni uno de micheladas. Ya hay varios polis acá como nada a las vergas, ¿no? Ah, hay unos que sí están chingones, que lo puedes encontrar lo que es aquí metiendo en la calle Levantando Doblado, que es la siguiente. Ah, ahí encuentras unos chingones. Andamos aquí sobre Eje 1, bandita. Y encontramos otro negocio que ya está completamente vacío, desmantelado. Ya no hay nada de lo que quedaba aquí en La Catrina. Eran unas micheladas que estaban pasadas de lanza, la neta, muy chidas. Y aquí ya vimos que dejaron el letrero, mi mai, la cartulinita. La Catrina, nos encontramos en la calle Matamoros, entre Jesús Carranza y Peralvillo. Este es el letrero que nos anuncia que solo se movieron de este lugar para pasarse a otro, pues me imagino que más oculto, ¿no? Que no esté sobre el eje principal. Así que ahora esto se ha transformado en una búsqueda. Pues vamos a seguirle caminando hasta que encontremos dónde están los negocios que conocíamos, ¿no, mis santos? Ya aquí estamos por otra calle, pues nos vamos adentrando a donde dicen que puede haber micheladas, güey. Vamos a ver si es cierto. O si no, hasta ahorita yo no he visto nada, mi mai. Aquí adelante, si no me equivoco, están las de Lupillo. Y ver si eso era un mito y en vez de quitarlas, nada más las reubicaron o algo así, mi mai, ¿no? Vamos a descubrirlo, santitos. Estamos con mi canalito. ¿Cómo te llamas, mi mai? Edson. El buen Edson. ¿Aquí qué vendes, canijo? ¿Qué? Tenis, hermanito. Calidad 1.1, ya sabes, ah, pura chingón calidad. Ese, güey. Pero es de la importada, güey, no es de la nacional. Se ve chido, ¿eh? La neta aquí, cáganle con mi carnal, que se ve pura que trae buenos calidad, tenis. Mira, para chuleta, que te los pruebes, está bien cómodo esta madre. Mira. Está más chida que la sala de mi cantón, güey. Mira. Ah, está chingona, ¿eh? ¿De dónde salió esta, güey? Pues, ¿quién sabe el patrón de dónde la traiga, güey? Como de un hospital, sí, ¿no? Acá está chida, güey. Oye, carnalito, estamos pasando aquí por Tepito, güey, y veníamos a los puestos de micheladas que siempre le caemos y ya no hay nada, güey. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué hay ahí, okay? Pues según este pedo, iban a meter una pedo de ley que ya no iban a poder. Ya no va a haber nada de micheladas. Según esto, nada más los fines de semana. Sí, el fin de semana ahí se puede vender. Ajá. Pero es que es miércoles, ya me la pelé. Yo le he visto a banda que luego va pasando aquí con su vasita escarchada, güey. Todavía siguen vendiendo, güey. Sí, güey, aquí adelantito, 3%. ¿Ah, sí? Sí, las menas chulas. Y no, aquí también adelante con un valedor de este lado. Con el Yael, ahí también están chidas. Sí, güey. Anza, aquí ya más adentro de las calles, ya sí, puedes encontrar ya, una micheladita. Sí, sobre el eje, nada. Ah, huevo, güey. Ya sobre el barrio, ya hacia adentro, hacia el Maracaná y todo ese pedo. Ah, sí, y se hay un chingo, ¿no? ¿Tú eres de aquí del mero barrio, carnal? No, canal, yo soy de La Impulsora. Pero ah, pues, huevo. Aquí chambeamos. Sí, te la vives aquí, sí, ¿no? Sí, güey, pues diario. Ahora sí que el único día que descanso son los martes. Pero todos los demás días andas en putiza acá, carnal. Ah, aquí, güey. Mis santitos, estamos aquí en el mero barrio Bravo, en Tepi. Oye, papi, se dice que ya no venden micheladas aquí, yo aquí todos los dos vienen escalados. Las de la Lupillo son las chidas, papi. Sí, son las chulas. ¿El Lupillo sigue acá abierto? Ya pasaron las dos después. Que también el baile y todo. Ah, sí, hay varias opciones, güey. Es que andamos pasando por allá afuera y nariz de bola. En todo esto, papi, la vas a encontrar como tres así seguiditas, ¿eh? Ah, jale. A las de las dos. En este carnal es que se acaba toda la carchada. Ya te comes el vaso, cabrón. Ya, déjalo, güey. No mames. Imagínate tú, güey. Ah, lo dejamos, mi vaya huevo, carnales. ¿Qué michelada nos recomiendas, comadre? Es que estamos buscando. La de mango. La de mango. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde las conseguiste? Ay, por las de Lupillo. Las del buen Lupillo. ¿Entre más largas? ¿Entre más largas qué? Más ricas. ¡Ah! ¿Así te gusta? ¿Te gusta largas? ¿Y así? Sí. Y que escurra así como tu escarchado. ¡Ay, qué rico! Sí. ¿Ves?
¿eh? A huevo. A ver, dale una probadita. No, dátela tú. A ver, ya una. Dátela tú. ¡Toma! A ver, ya tiene como 3 días con eso. Está bien caliente, comadre. Ya. Vamos por un hielito. Mira, ya se acabó de existir. Eso es todo, comadre. Ya seguimos la recomendación. Entonces, las de Lupillo son las que están abiertas para dirigirnos para allá, mi Maya. Gracias por la información, manda. Pásenla chida. Mis Mays, lo hemos logrado. Encontramos las micheladas de Lupillo, mi Mays. Siguen abiertas, mi Mays. Sigue mi gente, sigue habiendo micheladas en Tepito. ¡A huevo, jefe! Mi santito ya había hecho la idea que no íbamos a encontrar nada, pero ya estamos aquí formados en la espera de nuestra michelada, mi Mays. ¡Qué alegría! Y aquí ya se ve, hasta se nota también de aquí de este lado, ¿no, mis santos? Allá se ve triste y aquí se nota también, te la van ahí en festiva, bailando, güey. Esto es Tepito, chinga, esto es Tepito, ¿para qué apresarlo? Si así se ve bien pasado de verga y se vive de poca madre. Mira nada más qué belleza, güey. Pensé que no lo íbamos a lograr, y mira nada más. Bandita, ya andamos acá con mi carnal, el Lupillo. Carnal, ¿cómo andas, güey? Bien, mi carnal, aquí. Qué chido, güey. De la vida. Eso es todo, mi Lupillo. Vos que andas en chinga acá despachando a toda la banda, güey. Oye, eres de los pocos patrones que conozco que le meta la chinga, ¿eh? Estamos hay varios aquí. Que nada más andan aquí dando órdenes y tú andas estamos a la chinga. En chinga aquí, toda la gente que venga, estamos para atenderla, para que disfrute de las micheladas de Lupillo. Por eso siempre tienes gente, carnal, porque eres todísima madre. Gracias, mi Lupillo, estaba notando hace rato que desde el eje está vacío de micheladas, güey, pasa por todos lados y está vacío. Pero tú sigues aquí, mi Mike, qué pedo, qué, pues qué privilegio estás de Lupillo. No, ¿qué? No es privilegio, simplemente que aquí entramos en orden. Tenemos un pago, hacemos un pago a la alcaldía, pagamos impuestos. Ah, está todo en orden, carnal. Todos tenemos el permiso, bueno, gracias a Dios. Pues tenemos el orden que tenemos con la delegación, con la alcaldía, y gracias a Dios pues estamos todavía aquí existiendo. A huevo, carnal. Pues es que si está todo en orden, pues no te deben por qué no molestar, güey, está chingón. Exactamente. Tienes aquí todo, como esas hojas son los permisos, me imagino. Exactamente. Wey. Y aquí yo creo que eres el único, mi Mike, anda en orden, porque a varios que yo vi allá ya los barreros. Cerraron el eje, ya lo cerraron, pero pues aquí estamos para servirle a toda la gente. Vengan, Michelada Lupillo, Azteca número 71, en el barrio de Tepito. A huevo, ¿a qué hora está abierta la Lupillo, mi Mike? Para que caiga la banda. De la mañana hasta las 5:30 de la tarde. 5:30, buena hora, güey. Ahorita vinimos y había música salsa en vivo que canta bien cabrón mi carnal, güey. ¿Qué claro. Otro tipo de música puede ver aquí la banda para que se dé una idea? Sábado y domingo tenemos a un DJ que tenemos la pantalla ahí para que toda la gente. ¿Ah, sacas pantalla y todo? Sí, sábado y domingo. A huevo. Pero ahí estamos para que disfruten. Va, mi Lupillo. Eso es todo, güey. Un gustazo verte como siempre, carnal. Y qué chido, y que hagan aquí las micheladas de Lupillo, pues como dice aquí el buen carnal, pues todo teniendo en orden, todo funciona orden. Bien, ¿no, güey? Gracias a Dios. A huevo, dale. Carnalitos, vamos a seguirle disfrutando y a cerrar este video porque ya nos estamos enfiestando aquí con mi carnal el Lupillo. Vale. Bandita, hemos llegado al fin de este videazo que grabamos en Tepito, se logró, conseguimos micheladas. Aquí ya obtuvieron información de todos lados, de gente que va pasando, de gente que vende aquí, de Lupillo, que es un negocio de micheladas, de los negocios que ya han cerrado. Tienen la información de todos lados para que usted diga qué fue lo que pasó aquí en Tepis. Aquí se los llevamos hasta la comodidad de su teléfono celular o de su televisión, mi Mike. Nosotros pasamos a retirar. Hoy no tenía pensado pistear, pero la bandita de aquí es muy chida. Nosotros en cuanto llegamos, no dejaron de invitarnos chela. Y ahorita en el lapso de una hora ya andamos medio atarantados. Pero todos son a todísima madre, güey. La banda de Tepito es chingoncísima, güey. La banda de Tepito es a toda madre, güey. Vean acá cómo todos lo están pasando chingón. Música, micheladas, buen ambiente. ¿Qué más le piden? ¿Qué más le piden a la vida, mis Mays? Esto funciona, cabrón. Tepito es así. Y si ya funciona así, ¿para qué le mueves? Así jala chido, así está de poca madre. Así nos gusta venir a todos, mis Mays. Y eso es lo que no hay que dejar morir del barrio Bravo, mi Mays. Mantenerlo así como está. Por ahí dicen, si algo... ¡Ay, güey! Salud, ¿tú, Micha? Anda escaso, no, mames. No mames. Chíngatela. A huevo, güey. Es lo que nos tiene que perder del barrio Bravo, mis Mays. La gente está chingona, güey. Arriba, nos vamos a retirar. A huevo, ¿qué? Un mensaje, capa. Un mensaje. Maestra. Es lo mejor, las pinches micheladas de Lupillo. Arriba la benemérita. A huevo. Arriba la benemérita, Escuela Nacional de Maestros. Arriba la benemérita. Arriba los maestros. ¡Es el Tepito, chinga! ¡No le cambio nada! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Y puro Tepito, compa! ¡A huevo! Ya me dijeron aquel truco, güey. Ya salimos medio entonados acá de las micheladas de Lupillo en Tepis, güey.
pero dicen que la ley está de acá para acá. Si yo me cruzo ese semáforo con esta chela, güey, me va a cargar la verga, va a subir la tira, güey, y voy a amanecer en el MP. Pero si yo estoy aquí, de este lado de Tepic, güey, ah, como si nada, güey. Que viva la T, que viva Texas, mi mae, qué gusto.